Hola, ¿qué tal a todos? Hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y en el día de hoy pues vamos a comentar un poco acerca de lo que fue el partido entre Bolivia versus Perú por la fecha número 5 de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, en donde lamentablemente la selección peruana pues cayó 1-0. Así que en este video vamos a comentar un poquito acerca de lo que fue el partido. No sin antes mencionarle de que si es la primera vez que ves alguno de mis videos, pues te invito a que te des un paseo por mi canal, revises el contenido que voy subiendo y si te gusta pues no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de las notificaciones cada vez que voy subiendo algún video. Y sin más que decir, ahora sí, empecemos con el video del día de hoy. Y bien, pues como les había comentado, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que fue este partido tan importante para la selección, porque nos acercaba un poquito más a lo que es la zona del repechaje. Y sí, sabemos que de repente era un resultado bastante complicado de sacar en cuanto a la victoria, pero la selección, a mi opinión, se paró muy bien en el campo, le disputó de tú a tú a Bolivia. Ya en el segundo tiempo me parece, porque en el primero sí que es cierto que Bolivia dominó alguna parte del partido, porque la selección se estuvo adaptando recién en lo que era el terreno de juego. En el terreno de juego me pareció que también estaba muy mal la cancha, tenía una altura bastante grande a mi parecer. Pero la selección considero que hizo un buen partido, más allá del error que de repente se cometió por parte de Cueva, que más adelante vamos a ver especialmente esa jugada. Pero me pareció que Gareca sí mandó una alineación correcta para este partido, la cual está conformada por Gales en el arco, Advíncula, Ramos, Callens que es un muy buen defensa, se ha convertido creo que en el jugador más seguro en la zona de la defensa de la selección, Marcos López, que también viene muy bien, Pedro Aquino, que demostró a mi parecer que sí merece estar en todos los partidos de selección, más allá de repente no sabemos si pasó algún problema o qué sé yo, por qué no le convocaron fechas pasadas, pero sus razones habrán tenido. Pero a mi parecer esta fecha que pasó en partido contra Chile, partido ahora contra Bolivia, jugó un buen partido, creo que respondió muy bien. Yosimar Yotún, Christopher González, Gabriel Costa, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula. Fue el equipo que mandó Ricardo Gareca para este partido. Y en cuanto a la selección boliviana, pues los jugadores cambiaron bastante, ya que el partido contra Ecuador, en la derrota que tuvieron 3-0, pues los jugadores sí cambiaron, parece que rotaron un poco por la exigencia, creo que yo, por lo que mandaba el equipo ecuatoriano. Pero ahora, hablando un poquito más ahora sí acerca del partido del día de hoy, me pareció, como ya le había comentado, de que más allá del error que se cometió, más allá de repente algunas cosas que se podrían criticar respecto a los cambios, porque vi también que en redes estaban mencionando de que los cambios llegaron un poco tarde. A mi parecer también, me pareció que llegó un poco tarde porque a partir del minuto 60, 70 por ahí, no, a partir del minuto 60 mejor dicho, el equipo ya se vio un poquito cansado, aunque igual trataban de cortar las pelotas porque la estrategia supuestamente que yo vi era que estaban jugando el contragolpe. Pero en conclusión me pareció que fue un partido bueno, un partido que Perú merecía un poco más, no merecía perder, por lo menos empatar. Sacar un punto en La Paz obviamente iba a ser muy difícil ante una selección que en La Paz pues juega muy bien como es Bolivia. Pero queda un poco ese sinsabor de que de repente se pudo hacer un poco más. Pero más allá del error pues considero que la selección jugó muy bien. Y también Bolivia tuvo una desventaja que fue quedarse con uno menos. Más o menos casi por finalizar el partido por ahí fue que Bolivia se quedó con uno menos y uno pensaba, ¿no?, de repente que Perú podía ser o podía llegar el primero. De repente en una ocasión de esas pues podía aprovechar una situación ya que estaba con uno menos. Llegó entre Romeño, que me pareció también que rindió muy bien en la altura. Y entre los demás jugadores pues yo creo que todos cumplieron, como digo, más allá del error que se cometió, todos cumplieron. Y creo que la selección pues pudo rescatar aunque sea un poquito más. Y es una derrota que duele bastante, pero tenemos la certeza que de repente la selección se va a levantar y podemos sacar mejores resultados en las fechas que restan. Aún no está nada dicho, aún quedan algunas jornadas para jugar, así que esperemos cómo le va a la selección en las siguientes fechas que va a disputar para las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Y ahora vamos a ver ahora sí el video en el cual pues hubo ese pequeño error que se cometió.
y vamos a analizar un poquito la jugada. Bien, pues vamos a visualizar lo que es el video, aunque lo voy a poner por secuencias, la verdad, porque de repente me va a salir un tema de copyright, así que para evitar esas cosas, pues voy a poner solamente secuencias de la jugada y vamos a ir comentando poco a poco. La jugada comenzó, estaba ya el minuto 36 del segundo tiempo. Sacaba Galese sin un tipo de peligro. Acá le iba a parar Ormeño. Llegaba la jugada, la para, le da el balón a Cueva en este caso. Cueva que recibe el balón. Ahí tiene una opción de pase. Miren, acá tiene una opción de pase o bien atrás también. Claro, es fácil decirlo ahora, pero en la cancha debe ser muy difícil. Seguimos la jugada. Acá tiene una opción de pase. Creo que el que se le muestra es Yotun, si no me equivoco. Seguimos la jugada. Seguimos la jugada. Yotun sigue pasando. Sigue pasando. Y aquí es donde intenta hacer una jugada individual. Creo que es una guacha. Seguimos pasando la secuencia. Y ahí es donde pierde el balón. Donde le quita el jugador boliviano. Creo que es Vaca. Le quita el jugador boliviano. Y aquí vemos donde Gareca también, pues, de cierta manera se incomoda y se molesta claramente, porque era una ocasión clara de ataque en donde Perú llegaba de igual a igual. No tenía de repente una superioridad numérica, pero sí era una opción clara de ataque. Entonces vamos a ir a la secuencia. Yotun se queda ahí. Gareca, vemos que parece que le recriminara algo, en este caso a Cueva, el jugador volviendo que sigue avanzando. Manda un pase largo, lo agarra López saliendo de la jugada. Y el jugador boliviano llega solo con una ventaja. Tirando un centro, se le pasa al jugador boliviano en esta parte de aquí. Tira Martins, que obviamente tiene un montón de experiencia y un montón de jerarquía como para poder solucionar esa jugada. Lo obstruyen los jugadores peruanos. Pero acá ya Vaca se encuentra en la jugada, tira el remate y ya la defensa no puede hacer más porque era una jugada muy rápida. Y obviamente llega el gol para Bolivia en el minuto 36. O sea, era un tiempo en donde ya se jugaban los minutos restantes del partido, y minutos antes pues justamente habían expulsado a un jugador boliviano que es Henry Vaca por una falta muy fuerte sobre Callens. Pero así llegó el tanto boliviano, que fue por un error netamente aquí de, bueno, de una mala decisión, diría yo, ¿no? De repente, si la jugada le salía muy bien, pues podía acabar un gol o podía acabar en un remate y nadie le recriminaba nada. Pero bueno, acá lo que estábamos comentando netamente es la decisión que se tomó en este caso de hacer una jugada individual y no de repente en soltarla. Pero bueno, creo que igual son cosas que suceden en el fútbol. A veces uno puede tomar buenas o malas decisiones. Acá vemos como Gareca, pues parece que le recrimina la decisión de hacer una jugada individual. Y es que sí, hay veces en las que uno creo que tiene que soltar más rápido o abusa de repente mucho de lo que es hacer una jugada individual. Bueno, acabamos el lamento. Creo que no hay que reprocharle nada tampoco. O sea, creo que, bueno, sí es cierto, en la jugada de repente muchos habrán molestado de por qué decidió de esa manera, pero en el partido contra Chile jugó un partidazo. O sea, tiene partidos buenos, partidos malos, y creo que es independientemente de lo que haya pasado, es un buen jugador y creo que la selección igual lo necesita. Así que considero yo que hay que seguir apoyando a la selección y esperar obviamente las fechas que restan para ver si tenemos chances o no de clasificar a Qatar 2022. Yo creo que todavía las chances siguen intactas, restan un montón de partidos, todavía faltan importarse también a unos partidos importantes en la situación del local. Así que nada, espero que este video pues haya gustado. Ya saben que deben suscribirse para apoyar el canal y sigamos apoyando obviamente a la selección, que siempre vamos a estar ahí, siempre fieles. Así que sin más que decir, nos vemos y chao, chao.